Bien, ya estamos con Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, senador por la región de Valparaíso. Lo primero, como siempre, es preguntarle cómo está. ¿Qué tal, senador? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muchas gracias por el contacto. Gusto saludarlo. Igualmente, tengo al menos un par de temas y en estos minutos espero podamos abordarlo. ¿Cuál de ambos es más importante? Me imagino que para usted, los dos, hace muy poco informamos sobre su respaldo y su apoyo a Verónica Vilches, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que le voy a preguntar al final de esta entrevista? Su apoyo a la dirigente APR amenazada de muerte, esta pues, segunda vez. Pero voy con lo primero, senador. Usted ha calificado como un dictamen justo este de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por transporte y descarga de carbón en la Bahía de Quintero. Y hay que hacer un poco de historia, ¿no es verdad? Este es un recurso de protección que se interpuso en el año 2019 por agrupaciones quinteranas y además por usted. Justo, ¿sí? Absolutamente. Yo creo que es un fallo histórico, tal cual como fue el fallo de la Corte Suprema por las masivas intoxicaciones que recién conmemorábamos 2 años y que lamentablemente todavía no se pone en práctica todas las medidas que la Corte Suprema le pide al Estado de Chile para la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Y nosotros, frente a los continuos paramientos de carbón en la playa, en Ventanas, en Puchuncaví, la contaminación del fondo marino, que afecta a pescadores artesanales, afecta al turismo, afecta a la contaminación, y recordemos es carbón que viene del sur, entre otros, del conflicto ambiental de Isla Riesco, y desembarca en la bahía de Quintero, en Puchuncaví, contaminando principalmente para las empresas Aesgener, las empresas termoeléctricas a carbón, y obviamente el puerto Ventanas tiene su responsabilidad, pero también nuestro recurso de protección, que fue presentado en 2019, es contra el Ministerio de Medio Ambiente, porque de alguna manera como que se lava las manos el Ministerio de Medio Ambiente y dice, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad acá? Acaban de apelar al fallo de la Corte de Apelaciones. Nosotros vamos a ir a defender a la Corte Suprema nuestros argumentos, pero nos parece completamente irresponsable que un organismo público destinado justamente a regular, fiscalizar, poner estándares para que este tipo de situaciones no ocurra, tenga que ir a defenderse al Poder Judicial respecto de su responsabilidad para garantizar un medio ambiente libre de contaminación. Ahora, por favor, de acuerdo a su mirada, díganos por qué no se acogen todas las medidas correspondientes. ¿Por qué no? ¿De qué se trata? A ver, mi impresión es que dos cosas. Uno, Chile tiene todavía normas muy laxas y estándares muy bajos en materia medioambiental, donde las empresas, si es que no cumplen o transgreden algunas de estas normas, la verdad es que se exponen a algunas sanciones muy menores, pagar algunas multas, pero no hay una normativa o un estándar, por ejemplo, una ley de delito ambiental que nosotros empujamos a propósito de las zonas de sacrificio, pero todavía no sale del Parlamento, y las normas vigentes son muy laxas. Y por otro lado, hay un poder económico muy fuerte, un cordón industrial con 17 grandes empresas, algunas que llevan décadas de funcionamiento, y donde, de alguna manera, le meten presión al poder político, a los gobiernos de turno, para instalar estas empresas, para aprobar estas empresas, y donde la fiscalización es muy débil, no hay sanciones fuertes, no hay amenazas de cierre de empresas. Por lo tanto, acá lo único que queda es el Poder Judicial, que dice, bueno, doy fallos históricos, pero esperamos que el Estado se haga cargo. Yo creo que la nueva constitución, el proceso constituyente, si es que avanza hacia una constitución ecológica, hacia un cambio de modelo de desarrollo sostenible, debería sentar las bases para estándares mucho más exigentes al mundo empresarial, sobre todo grandes empresas que tienen las espaldas para hacer estos cambios. Perfecto. Es necesario, y a propósito de lo que le preguntaba, llegar a interponer recursos de protección. ¿Y por qué lo digo? Y esa es la pregunta. ¿Es necesario llegar hasta instancias como esa? ¿Se trata de voluntad política? ¿Qué pasa con el gobierno y la institucionalidad? ¿Puede hacer más? ¿Debe hacer más? ¿Está en deuda o están con las manos atadas? No, absolutamente acá falta voluntad política, el gobierno puede hacer más y por eso nosotros incluimos en el recurso al Ministerio de Medio Ambiente. El gobierno podría elevar los estándares perfectamente, las normas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, respecto de la contaminación, de los contaminantes que son tolerables por el ser humano o una comunidad humana,
son mucho más exigentes que la norma chilena, y eso, esa norma solo la puede subir el gobierno de Chile, y además hacer mucho más esfuerzo en fiscalización, en sanciones que sean ejemplificadoras, en llevar a la práctica planes de descontaminación, pero reales, no solo en el papel. Hay mucho más que se puede hacer. Lamentablemente vemos que este gobierno, pero también gobiernos anteriores, han sido de alguna manera muy débiles y se han subordinado al poder económico, subordinan el derecho de la ciudadanía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación al progreso económico. Por eso se llaman zonas de sacrificio, porque esa gente, la comunidad, tiene que sacrificar su salud, su bienestar, el ecosistema, en pos de un desarrollo, comillas, o de un progreso que finalmente se acumula en pocas manos. ¿Y cómo se puede entender entonces que haya un acento en términos de políticas, por ejemplo, sobre el hidrógeno verde? Sabiendo que este tipo de situación histórica, por supuesto, esto involucra no solo al actual gobierno, sino que a todos hacia atrás, y que termina perjudicando a la ciudadanía. Absolutamente, porque yo creo que, mire, por ejemplo, en materia energética, ¿no? Chile se ha hablado, es una potencia, o puede ser una potencia en materia de energías limpias, de energía solar, eólica, etcétera, y poder reemplazar la energía que se produce a partir de las termoeléctricas a carbón por energía limpia. Y eso, hay una serie de organizaciones, Greenpeace, Terram, Chile Sustentable, junto con las organizaciones territoriales, las Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, de Quintero y Puchuncaví, vienen planteando hace mucho tiempo que Chile podría perfectamente cerrar en esta década, entre el 2020 y el 2030, todas las termoeléctricas a carbón que hay en el país, y con eso descomprimir bastante las zonas de sacrificio, pero reemplazar esa energía por energía limpia. Y eso es algo que se puede hacer. Y ahí falta voluntad política, absolutamente. O todas estas otras propuestas como el hidrógeno verde, etcétera. Pero tiene que ser dentro de un marco, un modelo de desarrollo sostenible ecológicamente. Senador, no me di cuenta cómo avanzó el tiempo y nos queda casi nada. Y tengo que preguntarle sobre la situación de Verónica Vilches, esta dirigente APR que ha sido una vez más amenazada de muerte. Que es representante de Modatima, que fue electa constituyente. Ella es parte de la Oficina de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca. También Lorena Donaire, que es de Mujeres Modatima, es de mi equipo territorial. Ellas, de alguna manera, han sido emblemáticas en recibir amenazas, amedrentamiento, amenazas de muerte en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque denuncian, por ejemplo, la extracción ilegal de agua en la provincia de Petorca. Ellas dicen, estamos rodeadas de grandes empresas exportadoras de palta que extraen ilegalmente el agua, que es lo mismo que decir roban agua, porque sacan agua que no les corresponde, que no les pertenece, y con eso afectan a la comunidad. Y por ellas por denunciar esas situaciones, que después incluso esas empresas son multadas, pagan la multa, pero lo siguen haciendo, finalmente reciben estas amenazas y amedrentamiento. No es primera vez, ya están acostumbradas, pero no hay que naturalizar aquello. Por eso nosotros le decíamos, y con esto cierro, Carlos, le decíamos al presidente Piñera, firme Escazú, el Tratado Escazú, que es el acuerdo ambiental más moderno en materia de protección del medio ambiente y también de protección de los defensores y defensoras ambientales en América Latina. Lamentablemente no tenemos esa herramienta y por eso hay que visibilizar, solidarizar con esta causa, poner recursos de protección, como lo hizo Rodrigo Mundaca, pedirle a la Fiscalía o a la PDI que investigue, bueno, estar ahí, acompañar y decir, no están solas en la lucha por la recuperación del agua. Bien, pues nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre estos temas de la contingencia regional, senador. Muchas gracias, Carlos. Que esté muy bien. Saludo a todos los auditores de Quinta Visión. Gracias, senador.